eres el que Valen, tú eres el que manda aquí, ¿no? No, no, yo tengo la programación, mi compañero Javier y Triviño también está por ahí. Y hoy empieza el Festival de Cine de Casares. Sí, hoy estamos con los rodajes de los cortos express, que no sé si os habréis cruzado a gente por la calle rodando y eso. Hay, creo que son 14 equipos. Están por ahí, algunos están grabando en casa, otros por las calles. Que hay que grabar el corto en 2 días y entregarlo. 48 horas hay que terminarlo. Tienes que entregar y todos tienen que meter la historia en la cajita. Sí, ya nos la han contado. La cajita esta. Y editado y todo en 2 días. Todo terminado. Es un reto, es un reto. O sea que siempre que, vale cualquier guión, siempre que entre esta cajita, ¿no? Esta cajita que esté rodado en estos 2 días aquí en Casares. Con cualquier temática. Cualquier, sea terror, fantástico, humor, drama, lo que quieran. Lo que quieran. Tienen que sacar o meter algo de sacar. Sacar o meter algo, pero esto ya tiene aquí metido esto, ¿no? ¡Bra! Ni se ha asustado. No, es que estaba diciendo, estaba concentrado pensando que. ¿Y cómo se empieza? ¿Con qué película se inaugura? Se inaugura con una película que se llama Contigo no, bicho. Es un estreno, solo se ha podido ver en el Festival de Málaga. Todavía no está estrenado en salas ni nada. Y se estrena mañana, que inauguramos la sesión de fotos. Están las fotos ahí para colgarlas. Hemos subido hoy para colgarlas y mañana a las 7:30 empieza. Entonces hoy no hay proyección. Hoy no hay proyección. Nada más que los cortos. Los cortos. Entonces hemos venido para nada. Bueno, pues la culpa tú la tienes tú. Otro. Bueno, pero pues hoy realmente podéis divertiros viendo los cortos. Por eso, claro que sí. Sí, hemos venido porque es nuestro último día de vacaciones. ¿Que ya vais hoy? Sí, pero es que esto es tan interesante. Bueno, pero mañana. Mañana es más difícil que podáis escapar. Sí, pero esto es tan interesante que hay que venir todos los años. Sí, la verdad es que sí, el pueblo da mucho juego. Sí. Bueno, pues que tengáis mucha suerte. Muchas gracias. ¿Y por qué edición vais? Esta es la quinta. En la quinta. Todavía somos jovencitos. Bueno, pues habrá muchas más. Muchas gracias. Gracias. ¿Ahí hay un acantilado o qué? Sí, mira. A mí me da miedo eso. ¡Ah! Me cago en tu mula, ¿eh? Oye, es que. Mira la bromista, oye. Por lo voy a subir al Facebook. A ver, que me tomo la cajita ahora. A ver, pero ¿dónde? Y me metí aquí de la. ¿Y ahí que hay un cementerio? ¡Sácame a mí! ¡Claro! Claro que ¡hola! Bien. ¡Hola! ¿Qué tal, Ana? Muy bien, ¿ha grabado los nichos? Sí, sí. Mario, saluda. Valen, tú ya salió mucho. Ya. Espera. Este cámara. Venga, te cojo la cámara. Muy bien, muchas gracias. Y sigue grabando, querida. No has parado. Ana, que no, que por ahí no vas a poder. Ay, sí, ¿por qué no voy a poder? Ay, mierda, una rama. Me he arañado con una rama. Qué torpe. ¿Qué estás grabándome? ¿Cómo subo? Estoy subiendo aquí. Oye, no me subas, no me grabes. Que no me subas. Espera, si esperas. Es que incluso en un momento dado se podría saltar y apoyarte en eso blanco que tienes al lado. No, pero déjame a mí, hombre. Si me vaya yo a caer ahí en un nicho ahí, quita ya, hombre. A ver, dame que yo grabé un planito, anda. Lo que tenía de nosotros
qué se abandonó este cementerio? ¿Por falta de dinero? ¿Se abandonó por falta de fondos? Mario, vamos a grabar los cofres. Oye, vamos a esconder uno y lo encontramos el año que viene. Vale. Vamos a encontrar. Vamos a. Grabar. Estos son los cofres del concurso. Entonces, vamos a meter algo dentro y después lo escondemos y el año que viene a ver si está. Vamos a buscarlo. Vamos a esconderlo en un nicho del cementerio que está abierto, que yo lo he visto, el 221. Entonces, están sin muerto dentro ni nada. Lo metemos dentro y el año que viene venimos a buscar al muerto. No, al cofre. ¿Vale? Venga, venga, vamos a ver. Esta gente viene al certamen de cortos express. Tienen que hacer un corto en 2 días, a rodarlo, editarlo y todo, hacer el guión, todo. ¿Quién es el director? El director es... Claro, el director es aquel caballero. Es el director. Y tú eres el que tiene el cofre. Tú eres el productor. ¿Actor? Ah, eres actor. Actor, pero como hay que hacer de todo en esta vida, se ayuda al equipo. ¿Y cómo llamáis? ¿Ves cómo no tenemos nombre? ¿Cómo que no? Somos los Juanma, los Antonio, Juanma. Antonio, encantado. ¿Ves? Juanma. ¿Pero Antonio qué? ¿Antonio qué? Tenemos un nombre. Tú eres el director, ¿no? No vas a ver ya todo el mundo. Ah, claro. Somos los sin nombre. ¿Los sin nombre? La apunta con mi nombre y ya está. Y... No diga tu nombre. ¿Y de qué va el corto? De... Es que eso tenés que comprar la película. Es que claro, ¿Y cómo se va a llamar el corto? Aquí al cine, ¿no? Hay que tenemos nombre nosotros, lo va a tener el corto. Bueno, pues ya lo veremos cuando la hayáis editado. Pero y Marta, todo. Va a ser un thriller muy interesante. Muy bien. Pues allí tenéis un cementerio. ¡Oh! Lo que me gusta cementerio abandonado, que podéis... Que eso da muchísimo... Pues corre, corre. Sí, era que... guapo que estaba tú con los huevos de la cara. Pero eso sí, pero desde aquí arriba no lo he visto. Pero bueno, va a estar genial que... ¿Tú cómo te llamas? Yo soy Fernando, soy actor. ¿Pero Fernando qué? Fernando menuda, Bermejo. Menuda promoción. Muchas Fernando gracias por esta oportunidad. Bermejo. Es la primera vez que estamos aquí en Casares, que nos encanta, que es maravilloso y que volveremos. Que volveremos. Y nada, ¿ves? No, no me espera, no me espera. Uy, que se van. Oye, ¿y cuál es tu mail que te mandemos esto? Ah, que me vas a mandar. Pero dilo ya, que se van tus compañeros. Vale. fbermejod@. ¿T o D? ddd@gmail.com. fbermejod@gmail.com. Vale, pues yo te mando esto para tu promoción propia. Mil gracias. Promoción y un poquito de algo de chocolate para poder subir. Bueno. Gracias por todo. Venga. A ti, chao. Venga. Suerte.